so they can't pray no more. They don't know what to do. I don't know how much more that I can bear. Is there a reason you don't reach down and confirm you heard my prayer? Lord, I try to be strong with all my virtues well within. I'm caving in. What I need now is that peace that passes this. Oh,
Pienso que la gente no ha entendido ciertas cosas. Y le repito y le repito, y no sé si ya le dije. Y al oír esa cinta, digo a mí mismo, ahora entiendo quién es Dios. Más claro. Porque a Dios se va descubriendo poco a poco. Se va develando a nosotros. Y todo lo que Él hace a través del hombre, Él es. Bueno, que el hombre cuando ya termina su jornada dice, inútil siervo soy, porque solo he hecho lo que a ti te place, sea tú glorificado. Cuando la persona llega el fin de su jornada, él ve hacia atrás y dice, Dios ha hecho todo, nada de la honra es para mí. Nos acontece igual aquí en esta iglesia. He tenido a varias parejas, no a todas. Y la pregunta que se hace el novio, y me la ha hecho a mí, o ha comentado conmigo y me dice, no entiendo cómo ella me aceptó, cómo esa dama me aceptó. Y luego hablo con ella y ella dice, no entiendo cómo él se acercó a mí. Así estamos, he dicho. No sabemos cómo es que Dios nos escogió. Y Él dice, yo no sé cómo Él me aceptó. Porque, sinceramente, nosotros sabemos que el hermano Branham nos ha enseñado que aquella Eva fue engañada. Allá en el jardín del Edén, ella fue seducida. La Eva que Él trajo aquí en este siglo, cuando trasplantó el árbol novia, ella, esa Eva, también cayó. Pero hoy, en esta edad, en esta generación, Dios ha predestinado una Eva que no va a ser seducida. Es la novia de esta edad. Muy parecido que, si fuera posible, engañara a los escogidos.
pero el elegido, el escogido, la novia de Jesucristo no será engañada. Yo creo que nos ha escogido en el tiempo más difícil, cuando el diablo ha sido colocado como el dios de esta edad perversa, teniendo su Edén sobre la tierra. Pero ahí en el Edén de Satanás, ahí escogió a la novia de esta edad. Así como lo hizo el diablo con Dios, que se fue al jardín de Dios, al Edén de Dios, para hacer caer a aquella Eva. Ahora Dios se torna, y Satanás, estando tú como Dios de esta edad, y teniendo tu Edén como tu Edén, el Edén de Satanás, de ahí voy a sacar a mi novia, que ella solamente va a recibir mi palabra. Qué glorioso, ¿verdad? ¿Cómo no le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Se ponen de pie, por favor. Vamos a leer la primera escritura. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 11 y 12. Ya ustedes saben que venimos hablando el pequeño tema, la simiente original. ¿Puede repetir conmigo? La simiente original. Y traemos un subtítulo, el cual se llama Gimiendo por Perfección. Repítelo conmigo. El subtítulo, Gimiendo por Perfección. Génesis 1:11. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que tu simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. A ver, repítalo conmigo. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Salude a su hermano y se puede sentar mientras cantamos el coro, solamente en español y en inglés. En la cruz, yo primero mi valor, y la mancha de mi alma lo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre me conoceré. En la cruz, where I first saw the light. Amen. Muchas gracias. Vamos a dar principio. Este es el mensaje número 4. Yo necesito que cada uno de ustedes regrese y vuelva a abrir las cintas para que entienda lo que estamos hablando y lo que Dios tiene para nosotros.
Yo creo que todas las cosas vienen perfectamente. ¿Cuántos saben que yo sé, o cuántos creen más bien que yo sé todo lo que acontece? Bueno, ustedes tienen más fe que la que yo tengo, ¿eh? ¿Cuántos creen que yo creo todo lo que dijo William Marion Brennan? Eso sí. Entonces, yo sé que el domingo pasado dije una frase que usted debe de suprimirla, quitarla de ahí, pero la voy a repetir para darle bastante material para que me cuelguen. Dije, yo soy la fe y ustedes son las obras. Solamente con eso, mastíquenlo por semanas y un mes. Y al mes viene con la soga para colgarme. Pero quiero que usted sepa que yo lo creo de corazón. Yo soy la fe y ustedes son las obras. Fe sin obras es muerta. ¿Han dicho y han creído que yo estoy muerto? Así. Porque no ven las obras. Pero cuando vean las obras, y si alguien piensa que esto lo agarré apenas ayer, váyase a la cinta cuando falleció el hermano Enrique Anaya y lo intitulé Las obras de Enrique Anaya. ¿Sí o no? Y después vuelvo a ver las obras de Enrique Anaya. No lo creo ayer. Esto que creo, ¿cuándo tuve mi experiencia y a qué ciudad tuve mi experiencia? El año 70. ¿En qué ciudad? Phoenix, Arizona. Estando aquí, cuando llegó esto, y desde ese día, yo sabía lo que había enfrente, yo sabía lo que estaba ahí. Yo sabía quién era. Y de ese día yo tomé el cuidado que se grabara todo lo que predico. Sé el día de mañana, pero yo tengo que saber de dónde vengo, a dónde voy, dónde estoy y qué estoy, en dónde estoy parado. Le digo la otra frase y no se la voy a decir, porque entonces sí, olvídense la soga, traigan la matralleta, y no se la voy a dar ahorita, después se la doy un día. Vamos a abrir nuestras Biblias. Este es el mensaje número 4, capítulo 4, número 1. Este es el último verso, la última escritura que leí el domingo pasado, ¿te recuerdas? Que ya no tuve tiempo. Yo sé que no me recuerdan, vas a empatar la cinta. Fue lo último que leí. Y dije, después regreso. Pues ahí empiezo. Lo voy a leer y luego lo repite usted. Yo no voy a predicar, yo no voy a poder traer lo que traigo. Pero hasta donde el tiempo me permite. Primera de Juan, voy a leerlo yo audible y luego, como está en mi Biblia, usted lo repita. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Cuántos creen a este escrito? Díganme. No voy a predicar, lo más le voy a hacer una pregunta, y si no sabe, no me la conteste. ¿Quién y cómo se prueba la palabra? Bueno, le voy a recitar. Así como el paladar gusta para comer, así el oído prueba la palabra. Por eso que la gente tiene que ejercer su oído, porque esto es lo que prueba la palabra. ¿Pueden decir amén a esto? Bueno, que no digan amén, eso es la Biblia.
Ok, verso 2. Lo leo y luego usted lo repite. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces, yo quiero que usted entienda, ¿verdad? No puedo yo explicarlo ahorita, no tengo el tiempo posible, pero yo quiero que usted entienda que yo lo leyera de esta manera. Y todo espíritu, yo le diría así, oígame, ¿verdad? Y todo espíritu que está en Bernabé García, que no acepta que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. La persona que no acepta que Jesucristo es venido en carne para él, no para otro, para él, presentemente, dice el profeta, la persona tiene que aceptar que ese mensaje es para él. Bueno, entonces, al ver yo eso, me voy a regresar al pensamiento nomás. Yo quiero su ayuda porque, bueno, yo sé que esa es mi esposa. Y sé, me dicen que tengo 5 hijos y creo que tengo 10 nietos. Sé quién soy yo, pero muchas cosas ya olvido. ¿Ustedes no olvidan algo que han sabido? Ok, entonces ayúdeme. Una palabra, antes de ser palabra, ¿qué es? Entonces es un pensamiento. Entonces un pensamiento expresado, ¿qué es? La palabra. Entonces yo lo leo de esta manera. Hijitos, no creáis a todo pensamiento. Ok. Entonces yo quiero que ustedes lo entiendan. Esta es la mente. Este es el control, el cual escogió el diablo para encontrar a Dios en usted, aquí arriba. Cuando ya baja el corazón es el control de Dios. Entonces, ahí está la mente de Dios en el corazón. Cuando usted ya deja que el pensamiento baje de la mente al corazón, usted se va al acto. Nunca podía haber cometido adulterio, Eva, si no recibe primeramente en su mente y deja que caiga el corazón. Y entonces la tomó. De modo que cuando llega a la mente, eso arruina al ser humano. Bueno, vengo yo, ¿verdad?, hablando un poquito, no tengo extracto, no traje extracto para leerles hoy, pero si no me entiende, voy a pasar a 3 cintas nomás. Esta es la cuarta. El hombre es la obra maestra de Dios. Cuando Dios creó todo, los cielos y la tierra, todo lo que usted ve, lo creó Dios. Y entonces está puro mensaje y Biblia. Y cuando lo creó Dios, el último que creó es su imagen. Y dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vaya usted a la palabra Y, que une imagen y semejanza. Dos cosas parecidas, pero cada una es diferente. Yo me voy a un espejo y me veo. Esa es mi imagen. Semejanza es algo parecido. Y cuando él se vio, cuando él vino desenvolviéndose, en su creación es como en forma de evolución. Y la penúltima cosa antes de venir al hombre,
creó a la serpiente. Era hombre, serpiente, hombre. Y hombre, Adán. Se lo he repetido como 100 veces, mínimo. A ver, repítalo. Antes de terminar su creación, él creó al hombre serpiente. Y luego trajo al hombre Adán. Ambos tenían un departamento para un alma. Y Adán, he dicho por años, andaba con la serpiente. Eran amigos conforme a la escritura y andaban juntos. Pero un día Dios trajo al hombre y sopló en él hálito de vida. Y entonces llegó a ser un omnipotente aquí en la tierra. Y cuando empezó a mostrar su omnipotencia, la serpiente se enceló. Y dijo, ahora le voy a ganar con su mujer. El celo o la envidia es del diablo. Quiero decirle a usted que Lucifer fue creado por Dios. La serpiente es una creación de Dios. Pero no se debe de adorar la creación, se debe de adorar al creador. ¿Pueden decir amén a esto? Dice el profeta, y le voy a dar el mensaje. No, no tengo nada. Le voy a dar el mensaje. Nombre blasfemo. Ahí lo dice el profeta. Si Dios sopló hálito de vida, vida y la letra Z-O-E, vida eterna. Entonces, ¿qué clase de vida tenía? Ya andaba, ya se movía. Pero no se había entronado Dios. De modo que ese hombre, teniendo a Dios en él, era Dios aquí en la tierra. Era perfecto. Era la obra maestra. Adán era la obra maestra. ¿Cuánto puede decir amén a esto? Muy, muy, muy débiles también. Bueno, va a ser al mensaje obra maestra. Y si no era la obra maestra, entonces el profeta William Branham es un falso. Pero yo no creo que es falso. Yo creo que es verdadero. Él dice que Adán era obra maestra de Dios. ¿Puede decir amén? Y voy despacio porque aquí otro puntito que por años los apóstoles no me han entendido. Me está oyendo usted, los apóstoles no me han entendido. Cuando vino el pecado, cuando entró el pecado en el mundo, entró por la mujer, ¿verdad? El hombre. La mujer fue seducida y todavía no entraba la muerte. Pero tenía la promesa, multiplicar y hinchir la tierra. Y agarrarnos de esa promesa, el diablo usando a la serpiente, se llevó a la mujer y la sedució. Y cuando trajo pasión en ella, ella soltó el óvulo. Y la serpiente soltó el espermen. Y eso trajo la simiente de la serpiente. Pero cuando la mujer se miró de esa manera, ella sabía lo que había sucedido ya. Y el hombre nunca cayó. Lo hizo con los ojos abiertos. Repita conmigo. Adán lo hizo con los ojos abiertos. Y no van a olvidar. El pecado no está en cualquiera. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Usted nunca puede recibir la mentira, excepto rechace la verdad. Cuando usted rechaza la verdad, se abre para que usted acepte la mentira. Repítalo conmigo, es Biblia. El mal está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Un aplauso al Señor Jesucristo.
Entonces la mujer, habiéndose sido seducida, se fue a su esposo y le dijo: preciosa, precioso, baja a mi nivel. Te voy a hacer compañero. Entonces Adán la conoció y Eva soltó el óvulo y Adán soltó el esperma. Y eso es lo que el profeta lo llama permisivo. Porque la multiplicación vino por la manera primitiva. Y fíjese bien. Lo que el profeta llama muerte es híbrido. No era la perfecta voluntad de Dios. Pero ella lo bajó a su esposo al nivel de ella. Ella soltó su óvulo y Adán su esperma. Y cuando él soltó el esperma y fue concebido, ese momento entró la muerte al mundo. La muerte entró al mundo por un hombre. Repítelo conmigo. La muerte entró al mundo por un hombre. Dice el profeta, bueno, él dice otras cosas. La causa que le ganó es porque Dios descansó. Cuando Dios descansó, entró el diablo. Estaba reposando. Entonces la creación. Entonces por fin, vino Gabriel. Y le dio las nuevas a María. Lo que había hablado el profeta Isaías. Porque Dios habla por los profetas. Entonces el profeta Isaías dijo: aquí la Virgen concebirá y dará luz. Y cuando lo hizo de esta manera, dijo: ¿cómo puede ser posible? Tengo todo el registro desde que empezó la raza humana y nunca ha habido que una mujer dé a luz excepto a través de convivir con un hombre. Pero dijo: no conozco varón, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede ser esto? Dice: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. A ver, repítelo, así es la Biblia. Le digo: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Entonces ella digo: sea hecho conforme tu palabra. Entonces lo que ella hizo: acepto la palabra. Acepto el plan de Dios. Acepto la palabra o la simiente original. La acepto. Y el Espíritu Santo hizo sombra sobre esa palabra. Entonces Dios crió el esperma y el óvulo. Y luego le voy a decir, aquí se atoran porque todos los apóstoles me lo han contradicho. Y lo voy a dejar bien para que quede bien clavado. Dice el profeta: si no es así, ¿por qué vino entonces la redención por sexo? Porque vino por sexo. Y cuando yo lo oí, yo casi me voy de un lado de la pared hasta el otro lado de la pared. Pero lo creo. Pero vino por el vientre. Él tuvo que pedir prestado un vientre. El creador de todas las cosas pidió un vientre prestado. Y vino a través de un vientre. Y entonces yo batallé por años. Yo ya se lo dije años atrás. Batallé mucho para entender el unigénito Hijo de Dios. El único que vino de esa manera. Yo vengo de Dios y parezco aquí en la tierra, y sé cómo parezco. Una palabra hablada. Por medio de la palabra hablada estoy parado aquí. ¿Qué piensa usted que me tiene parado hasta el día de hoy si no es la palabra hablada? No la palabra de un hombre, la palabra de Dios. ¡Oh, gloria sea su nombre! Cayó el unigénito Hijo de Dios. Me daba tope. ¿Por qué no soy hijo yo? ¿No es hijo usted? Entonces, ¿por qué dice el unigénito? Ya lo entendí. Entonces cayó el hombre. Cayó la obra maestra. Por eso se llama ella, tu nombre fue cambiado de Adán. Ella se llamaba Adán. Cambiado a Eva, que es madre de todo ser viviente. Porque cargaba en su seno gemelos,
de diferentes padres. Uno de la serpiente y otro de Adán. Dios permitió que viniera la multiplicación a través de la santidad de un matrimonio. Pero no era la voluntad perfecta de Dios. Él permitió. Y, pero cuando llegó la simiente real, llegó. ¿Y por qué le llaman el segundo Adán? No es el primer Adán él. Váyase a la Biblia. Él no es el primer Adán. El primer Adán era perfecto. Era una obra maestra. Y el segundo Adán vino a destruir el imperio de la muerte. Y para poder destruirlo, fue a la cruz. Él confió, he dicho por años, él confió en su propia palabra. Repítalo conmigo, jóvenes. El hombre es tan bueno como su propia palabra. El hombre no tiene, repítalo, no tiene que preocuparse por lo que creen los otros. Porque al que no le cree el hombre, repítalo, al que no le cree el hombre, es a sí mismo. El hombre tiene que creerse a sí mismo. Pero no se cree a sí mismo. Siempre lo dice por años. ¿Es así? Repítelo otra vez. El hombre es tan bueno como su palabra. Oh, pero gracias a Dios. Yo digo gracias a Dios. Que yo no confío en la palabra de un hombre. ¿Me oye? Yo confío en la palabra de Dios. Dice el profeta, y ya lo prediqué, ¿en dónde y en qué cinta sabrá Dios? Pregúntele al doctor Ocampo. Ya lo prediqué varias veces y traje los dibujos. Entonces Dios empezó a traer otra obra maestra. Llegó a cuatro fundamentos. El primero lo hizo con Abraham y le dio el convenio. ¿De qué? De gracia. Mire a mi esposa, ponte de pie. Bueno, yo sé que ella es mujer. Cuando me aceptaste tú, me aceptaste a mí. Y cuando yo me veo en el espejo, me veo bien viejo y bien feo. Fue que encontré gracia en los ojos de ella. Entonces Abraham encontró gracia. Y puso el fundamento es que gracia, 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 gracia. Entonces ya se trajo el segundo fundamento. Fue Isaac, dice, fue amor. El segundo fundamento fue Isaac, fue amor. Y luego trajo a Jacobo para poner otro fundamento, era gracia. Ese usurpaba, un usurpador, pero encontró gracia en los ojos de Dios. Y luego vino José, perfección. Y en la perfección, él tenía que ser también herido. Así como Miguel Ángel hirió a Moisés, dice el profeta. Cuando él dijo, ¿cómo es que recibió la herida? Cuando él le dijo al rey, dijo, nosotros somos pastores. Nosotros solamente sabemos de pastorear. Fue, porque era una falla ser pastor. Repítalo, era una falla ser pastor. Y quiero decirle yo, hoy es una falla ser pastor. Por eso que se ha movido la doctrina, no más pastores. Porque es un reproche ser pastor. ¿Puede decir gloria a Dios? ¿Cómo le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Que un pastor vaya al hermano, ven para acá, va al hermano y le da la mano y lo abraza y lo recibe. Solamente un pastor puede hacer eso. Recibe al que sea, no importa cómo ande. Porque sabe que no es por los méritos del hombre, es por gracia de Dios. Yo les aconsejo a ustedes que no sean pastores. Los hombres que no quieran ser pastores. Cualquier cosa menos pastor.
Entonces dice el profeta, era lo negativo realmente, lo más, los patriarcas, pero por fin trajo el cuerpo. Y el cuerpo, dice, no fueron los patriarcas, fueron los profetas. Repítanlo, el cuerpo de esta obra maestra eran los profetas. Y lo dice el profeta William Branham. Y luego trajo Dios la cabeza. La cabeza, dice, el cual fue el Señor Jesucristo. Y luego dice también, esa es la cabeza del novio. Ahí lo puede encontrar usted, el mensaje de obra maestra. Eso es la cabeza del novio. Esperen ustedes hasta que venga la cabeza de la novia. Repítalo. Esperen hasta que venga la cabeza de la novia. Esta sí era buena, ¿eh? Y cuando llegó la obra maestra, Jesús, el segundo Adán, para reemplazar aquella simiente que había caído. Dios creó todo. Y el último que creó fue al hombre. Y luego descansó. Y esa semilla nunca se multiplicó, cayó. Y esa semilla tuvo que regresar. Y hace 2000 años que vino a través de una virgen. Y tenía que morir. Porque la tierra, produzca la tierra, cada simiente según su género. Y nunca sucedió esto. De la tierra, al tercer día, se levantó Jesucristo, el único Hijo de Dios. Para que pueda haber la multiplicación. ¿Usted piensa que eso es todo? Entonces, pase al mensaje si alguien no lo cree, ¿verdad? Yo no le culpo que no lo crea. Si no lo ha leído o lo ha oído, no me va a creer. Entonces, el día de Pentecostés, había 120. Y cuando descendió el Espíritu Santo, ya no eran cobardes ya. Era el Espíritu de Jesucristo dentro de ellos. Ya Jesucristo estaba en ellos. Y cuando esto aconteció, trasplantó el árbol novia. Repítelo conmigo. El día de Pentecostés trasplantó Dios el árbol novia. ¿Cuántos insectos? Yo lo tengo explicado 20 años atrás. ¿Cuántos insectos se comieron en el árbol novia? Cuatro. Se llevó cuatro edades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Hasta que acabó. Pero abajo en la raíz, ahí estaba la vida. Y empezó Dios a soplar para que saliera la vida que estaba en la raíz. Y vino Lutero, y vino Wesley, y vino Pentecostés. Y cuando vino Pentecostés, los ministros así le hicieron. Sacaron de cartera. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Yo tengo la autoridad. Yo tengo el poder. Jesucristo está conmigo. Y oye, y me dijo a mí el profeta, es un rumor. No lo creas, es un rumor. El brincar, el gritar, y el llorar, y saltar, y todo eso es un rumor. Te voy a decir yo, ¿cómo vino la simiente original? Repita conmigo, la simiente original. Es el Señor Jesucristo. ¿Cómo vino esta simiente original? Le voy a decir lo que dijo el profeta. Sin sensación. Váyase usted a lo que yo siempre he dicho toda mi vida. Y creen que estoy loco. Y no los culpo. Yo entiendo que estoy loco. Yo siempre he dicho que una mujer no puede ser raptada y concebir, excepto haya habido sensación. Me dicen, la mujer aquí fue raptada y está esperando. Pues hubo sensación. No, hermano, la tomaron a la fuerza. El profeta me dice que la sensación suelta el óvulo.
No dijo el clímax, no me estoy refiriendo al clímax. Cuando la mujer recibe el clímax, hay diferencia a cuando recibe sensación. Pero cuando recibe sensación, suelta el óvulo. Y el esperma viene del macho, por sensación. Pero Jesucristo, sin sensación, viene el esperma y el óvulo, sin sensación. Y en este tiempo, el misterio es recibir el Espíritu Santo sin sensación. ¡Un aplauso al Señor Jesucristo! ¡Canse cuán grande es Él! Entonces, Jesucristo redimió a cada uno de nosotros. Fue la sangre de Jesucristo la cual nos redimió. Diga usted, es la sangre de Jesucristo la cual nos redime. Pues dice el profeta, y si alguien quiere buscarlo, en la brecha. Pero nunca trajo la cosa a su estado original. Pero en este tiempo, Jesucristo nos redime. Y Dios a través de William Marion Brown nos restaura. Dice la brecha. Ahora es el tiempo de reclamar. ¿Qué es lo que va a reclamar usted? Siempre le he dicho, reclámese a usted mismo. Porque usted no es templo, no es carne del diablo. Usted es carne del Espíritu Santo. Reclámese. ¿Quién fuma marihuana? Le dije, aléjate. Porque este cuerpo no va a usar marihuana. Dice, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Usted dígaselo a otro. No se le diga a la mano Bernabé García. Porque yo he probado que sí se puede. Con razón dijo aquel hombre, ¿cómo se llama? El diferente, que sí se puede. César Chávez dijo, sí se puede. Repita conmigo, César Chávez dijo, sí se puede. Y en esto, Bernabé García le dice a usted, sí se puede. ¿Por qué piensa usted que predicó el profeta? He colocado a Jesucristo en sus manos. William Branham nunca colocó a Jesucristo en mi corazón. Creo que entienda. Es pesado eso. William Branham nunca colocó a Jesucristo en mi corazón. Lo colocó en mis manos. ¿Qué haré pues con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Si no lo trae usted a su corazón, de nada sirve. Tiene que traerlo a su corazón. Él es grande y Él es misericordioso. Ya voy a empezar a cerrar. Cuando yo entendí que yo era un espíritu, cuando yo entendí que yo era un espíritu, entonces yo pude aceptar que yo soy palabra. Entonces, he dicho ya, los últimos dos mensajes, es la trayectoria con la cual vinimos. Lo voy a repetir otra vez, los tres pasos para nuestra meta. ¿Yo lo puse ahí? Repítalo conmigo, tres pasos para nuestra meta. Yo no he leído la escritura, dije, usted léala en su casa. Filipenses 3, 10 al 21. Le pongo ahí la escritura que Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que son espíritu ustedes? Dios es espíritu. Entonces Dios viene. Cuando Él interpreta, el profeta interpreta Ezequiel 36. ¿Qué es lo que interpreta? Dice, y pondrá Dios un espíritu nuevo. Dice, ese no es el Espíritu Santo. Es un nuevo espíritu. Y nace usted un cordero. Porque la paloma nunca va a llegar a un lobo. Va a llegar sobre un cordero. Tenemos que entender esto. Tenemos que nacer de nuevo como un cordero. Entendí que la palabra, entonces.
cualquier espíritu que me quiera dominar. Óigame, cualquier espíritu que me quiera dominar. Yo tengo que aceptarlo para que me domine. Y viene primeramente a mi espíritu. Aunque yo haya recibido el Espíritu Santo, Él viene a mi espíritu. Y si se agarra de mi espíritu, no es aquel demonio, es mi espíritu, el cual gobierna mi carne. Pero yo he entendido que yo vengo de Dios. Yo soy parte del alma de Dios. Y acepto solamente la palabra. Y rechazo toda palabra. En contra de la palabra. Viene mi mujer, pues esa es mi mujer. Pero viene otra con minifalda y mire, yo la veo como si la veo. Porque tener control de la situación y ser lleno del Espíritu Santo es mirar y no desear. Repiten, es mirar y no desear. Cuando usted no ha nacido de nuevo, yo le voy a decir a usted, no mire. No mire, porque ve y se le van los ojos. Los ojos míos no se van. Puede ser la mujer más hermosa y mis ojos no se van a ir. Yo estoy amarrado de la palabra del absoluto y no deseo. ¿Está oyendo usted? No deseo. Se puede encuerar la mujer, no deseo. Puedo estar con 100 mujeres desnudas y no deseo. Algo se ha anclado en lo más profundo de mi ser. Bueno, dice el hermano, y Dios no ha permitido. El año 51 fui bautizado. Al siguiente día recibí el Espíritu Santo. Y quitó Dios el deseo de la marihuana. Y de entonces no vuelvo a fumar marihuana. Repítalo. Del 51. El hermano Bernabé ya no fuma marihuana. Ahora, he dicho, ¿cree usted que me pierdo si me fumo cigarro? Si me dan $1,000,000, ¿lo voy a fumar? He dicho, no lo fumo ni por $1,000,000. Cuando los amo tanto que los saco de la bancarrota. Con $1,000,000 los saco a todos de la bancarrota. No estoy perdido. Pero yo no quiero ofender ni tantito así a mi autor. Pero también he dicho, voy a ir al lugar llamado Ojo de Agua un día de estos para darle la prueba de la palabra al hermano Bernabé. A ver si sale de ahí. A ir que no la usa, la planta, la vende. Allí va a ser la prueba de la palabra. A ver si es cierto lo que he dicho. Porque hay mucho estrecho del dicho al hecho. Repito, lo que no es absoluto, estoy hablando. Hay mucho espacio de entre lo dicho a lo hecho. Ven para acá. Este es el más guapo de todos ustedes. Llega el hombre de casa. Dice, ¿cómo estás bonita? Te quiero. Hago cualquier cosa por ti. Y en cuanto te enfermas, vete aquí. Ya me caíste gorda, pues está gorda. Ya me caíste gorda. Sí o sí. Así lo hacen. Porque hay mucho espacio entre lo hablado a los hechos. No me predique un mensaje. Vívame un mensaje. Cuando yo entendí que si yo rechazo que Jesucristo es venido en carne, es el Espíritu de Anticristo. Le voy a dar las fases, o las partes. Primeramente es Espíritu, luego es doctrina, luego es bestia. Espíritu de Anticristo, Espíritu de falso profeta, y el Espíritu de la bestia. Ese es el Espíritu de la bestia. Pero yo tengo que aceptar que Dios envió su palabra. Esa palabra murió. ¿Cuándo murió?
El Espíritu de Jesucristo estaba en las manos del Señor. El cuerpo de Jesucristo estaba en la tumba. Y el alma de Jesucristo estaba predicando a las almas encarceladas. Yo soy aquel que anunciaron los profetas. Y lo fue a los que habían creído en él. Digo, yo soy aquel en el cual ustedes esperaban. Espérense en un momento, ahorita salen. Y salió Jesús de entre los muertos y después salieron los que estaban esperando. Por 40 días. Entonces, dice el profeta, su cuerpo estaba en la tumba. Su cuerpo estaba muerto. El espíritu en la mano de Dios y el alma predicando. Cuando usted entiende que si usted es alma de Dios, parte de Dios, ha sido llamado. Donde usted va, por ejemplo, mi esposa, ya no tanto, pero mis hijos, ya se casaron. Pero no quería ir conmigo porque a donde iba, yo predicaba. Yo no puedo más, veo menos más que predicar. Veo una mesera, veo un cocinero, veo un albañil, veo a quien vea. Yo creo que él tiene el derecho de oír lo que yo he recibido. Siempre la palabra, háblele de Cristo, háblele de la palabra. No puede usted cambiar. Si usted es drogadicto, ¿sabe cómo sé yo que usted es drogadicto? Es lo último que voy a decir. ¿Sabe cómo sé yo? Lo más lo empiezo a leer. ¿A quién busca? Porque un espíritu llama a otro. Cuando estoy orando por alguien y he hecho fuera a ese demonio, antes de que salga el demonio, empieza a buscar por ayuda. Y por allá, en algún lugar, alguien más trae el mismo espíritu. Es como yo sé. Usted dice, ¿quién le chismeó al hermano Bernabé García? Usted me chismeó. Hemos sido llamados para aprender a leer. ¿De veras? Los miro como que están asustados. Los leo. Pero yo no le leo aquí. Y dice, me lee los pensamientos. No, yo no leo los pensamientos. Yo le leo lo que está escrito. Aprendí a leer. Usted, el hermano Pablo, ¿puede leer esto? ¿Por qué puede leer? Aprendió, ¿no? Aprendió a leer. Así aprendió a leer. Yo vine a sentarme a aprender a leer. ¿Cuántos quieren aprender a leer? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Doy gracias por lo que has hecho. Doy gracias por lo que eres. Doy gracias por haber permitido que este mensaje llegara a nosotros. Posible si lo dijera a la gente, mucha gente aquí se escandalizaría, se iba a escandalizar, pero no lo voy a decir, Señor, aunque siente un ardor en mí por gritarlo, pero no lo voy a decir, tú tienes que abrir. Pero tú has dicho en tu palabra que vida eterna es creer en el cual Dios ha enviado. Gracias a Dios porque podemos creer el hombre que tú has enviado. Dios le bendiga. Gracias.